Me voy a silenciar un rato porque no sé qué es eso que has puesto. No sé qué es eso que has puesto y... bueno, pues... que lo ponga una vez, mira, pero dos... ¿Qué pasó con el Among? Bueno, pasó que éramos 5 o 6 y con 5 o 6 no iba de nuevo haciendo directo. Nos metimos a jugar con gente online y eso ya... No es lo mismo. Pregunté por el canal de Discord si alguno quería unirse, pero no contestó nadie. Así que... ahí nos quedamos. El día que pueda juntar a 10 personas, pues haré un directo de Among Us, pero... ese día de momento no ha llegado. No sé qué hacer, sigo avanzando. ¿Qué hacemos con Asensio? Es que Asensio, tío... Asensio, tío. Medio centro ofensivo, extremo. Se puede quedar como medio centro ofensivo en caso de que salga Toni Kroos. Cierto que tenía 86 de media, pero bueno, es que... ¿qué hacemos? Lo vendo. Si escribes en el chat Discord, te aparece el canal de Discord. ¿Qué valor tiene Asensio? 35 millones y medio. Si vendo Asensio habría que renovarlo, ¿eh? Porque esa cláusula de 92 yo creo que se quedaría baja. Voy a renovar Asensio. Voy a renovar Asensio, a ver qué... a ver si le puedo subir esa cláusula... y a partir de ahí hablamos de una posible salida. Le he puesto un rol importante porque yo creo que rotación no habría aceptado realmente. Le voy a intentar ampliar 3 años. Le vamos a hacer un contrato largo a Marco Asensio. Le vamos a poner 200 millones de cláusula, que son 100 millones más de lo que tiene ahora. Y ya con eso por lo menos nos aseguramos que Asensio, si sale, va a salir por una buena cantidad. Tema sueldo, pues le voy a poner 200.000. Le voy a poner 200.000 porque ha subido bastante de media. Yo creo que 200.000 está bien pagado porque ha subido mucho de media. Lo he hecho también para asegurar, para que no me rechazase. No había guardado la partida, no tengo ganas de estar ahora 2 semanas esperando a renovar a Asensio, porque puede que reciba una oferta y salga por 92. No sé qué hacer con Asensio, tío. Tenemos muchos jugadores, eh. Mira, oferta por Kroos y oferta por Benzema. Ojo que aquí ya entramos en cosas más interesantes, más serias, eh. Entramos en cosas serias. Me dice el juego que puede pedir hasta 120 millones. A mí me parece un poco locura esa cantidad por Karim Benzema, sobre todo por la edad que tiene. Pero voy a pedirlo al PSG porque el PSG tiene dinero. Y ahora el Borussia Dortmund se quiere llevar a Toni Kroos. Se lo quiere llevar a Alemania de nuevo. Quiere repatriar a Toni Kroos el Borussia Dortmund. Voy a pedir 120 millones también por Toni Kroos. Y mínimo 100. Paga 99, los mínimo 100 van a cumplir seguro. Ojo, porque aquí la cosa se pone seria. La cosa se pone muy seria. Y con Asensio, es que con Asensio hemos llegado al máximo de su potencial. Yo creo que Asensio... hemos llegado al máximo de su potencial. Cierto es que puede salir, que puede subir ahora con ese cambio de posición que le hemos hecho. Lo voy a poner transferible y vamos a ver qué ofertas llegan. Sí. ¿Qué haríamos en caso de que saliese Karim Benzema, uno de los mejores jugadores de la pasada temporada? Pues... tenemos la opción de fichar a Haaland como delantero. Tenemos la opción de meter a Mbappé de delantero centro y fichar a Jadon Sancho, por ejemplo. Opciones hay. Sergio Díaz se va al Nápoles, no al Manchester United, y el Sevilla, que no paga por Vallejo, pues tampoco he pedido tanto, ¿eh? No he pedido tanto como para que Sevilla rechace negociar. No he pedido tanto. Vamos a hacer el partido este en simulación rápida y... y bueno, pues nada, pues simulación rápida. Simulación rápida, ganamos 2-1 al Inter de Milán con gol de Eden Hazard, gol de Kylian Mbappé. Vale. Haaland, es que Haaland me parece una opción brutal, ¿no? Todos queremos a Haaland. Todos, absolutamente todos. Vende a Vini, pero ¿cómo que vende a Vini? ¿Cómo que vende a Vini? Si vendes a Benzema, pon a Mbappé delantero centro como jugaban en Mónaco y Asensio otro que hagas para extremo derecho. Nah, Asensio no. Asensio no, sería... nah, ficharíamos a Sancho, ficharíamos a Haaland o...
Brahim, acuerdo para la venta de Kroos, premio del torneo, vale. Por partes. Brahim al Chelsea, pues... El Chelsea, tío. Mira, voy a aceptar porque mi equipo no va a jugar nada, pero no sé si en el Chelsea va a jugar. Y por Kroos pagan 105 millones, Kroos va a salir. Kroos va a salir. No sé si 105, si 110, 120. Pero Kroos va a salir. Y el sustituto de Toni Kroos puede que esté ya en plantilla, puede que sea Martin Odegaard. Si queréis podemos ir al mercado, podemos buscar algún jugador, pero yo creo que Odegaard podría estar bien. Sí que es verdad que no es lo mismo, sería cambiar el esquema. Sería darle menos libertad a Fede Valverde, porque estaríamos jugando con un media punta. Igual no es mala idea irse al mercado por un centrocampista y diferente a Martin Odegaard, ¿eh? ¿Sigues teniendo a Ceballos? Sí, Ceballos de momento está en plantilla. Este problema que estoy teniendo yo es el que tiene Madrid todos los años, tío. Un overbooking de jugadores brutal. Sobre todo de jugadores ofensivos, ¿eh? Es una locura. 115. ¿Cómo que 114? 100, tío. Págame 115. ¿Estamos tontos? Venga, 115. Tío, de verdad. Sois tontísimos, de verdad. Sois tontísimos, de verdad. Me pagas 114, 100.000. Y no... Me estás... Estás rompiendo una operación de más de 100 millones de euros por 900.000 euros de diferencia. Estamos tontos, tío. Este año me he dado cuenta de una cosa. El año pasado al final estábamos todo el tiempo, digamos, con la simulación rápida. Este año con la simulación visual, creo que tienes que fichar más jugadores que se adapten al equipo o jugadores que rindan, más que jugadores por valoración. Este año tienes que fijar más en rendimiento que en valoraciones. Y es algo que estamos comprobando, ¿eh? Todo el tiempo. ¿Vas a vender a Hazard? Si llega una buena oferta, podría ser. Voy a pedir 115. 109.800. Mira, voy a pedir 112.5, que es una cifra así redonda. Y ya está. 112.5, págamelos. Goretzka para reemplazar a Kroos. Pues mira, el perfil de Goretzka me encajaría. Me encajaría, ¿no? Junto a Fede Valverde sería un centro del campo de, con dos box to box tremendos, ¿no? León Goretzka. Me gusta como opción. Acaba contrato. Me gusta más todavía como opción. Goretzka me gusta como fichaje. Se me ocurre Pogba, pero Pogba lo hemos visto ya en el Chelsea. Y Kevin De Bruyne, tío. Kevin De Bruyne, ¿qué tal? ¿Qué tal De Bruyne? Si Ceballos tiene buen potencial, puedes tenerlo como sustituto de Kroos, si a este lo vendes. Y te ahorras dinero para algún delantero si vendes a Benzema. Hombre, con 300 millones tampoco es que necesitemos estar ahorrando dinero. Pero sí que es verdad que, bueno, está Ceballos por ahí. Está Asensio, que todavía no ha salido. Y que podría jugar en el centro del campo con la reconversión que le hemos hecho a media punta. Pero yo buscaría un sustituto de Kroos, pero no un sustituto de Kroos, un jugador que sea titular. Un jugador que sea titular para darle más libertad a Fede Valverde. Y ponerlo por ahí. ¿Torreira para acompañar a Valverde? No. No, Torreira no. De Bruyne es veterano. Bueno, teníamos objetivo de fichar a un jugador veterano. Pero De Bruyne es un escándalo. De Bruyne yo creo que es un escándalo, tío. Tonali cláusula. No, Tonali lo hemos visto antes. No tiene cláusula de 55, ¿eh? Tonali lo hemos visto antes. Ah, sí. Pensaba que no. No sé por qué me sonaba que tenía 70 millones o algo así de valor. No, pues no he dicho nada. De Bruyne podría costar unos 150 millones. Pero es que De Bruyne es un escándalo, tío. ¿Por qué no le pones el titular de a Odegaard? Porque cortamos un poco la libertad de Valverde. ¿Que Odegaard puede funcionar bien ahí? Pues sí, por supuesto que puede funcionar bien ahí. A ver, sí, se puede confiar en Odegaard. Se puede confiar en Odegaard. Sí, bueno, vamos a dejar a Odegaard.
podemos dejar a Odegaard y fichar a Goretzka como jugador, como todocampista, como sustituto de Fede Valverde. Goretzka, que hemos visto que tiene 85 de media, que no es nada escandaloso, ¿no? Se puede fichar como suplente. Acaba contrato, además, León Goretzka. Y se podría dejar como suplente de Valverde. Es otra alternativa. Es otra opción. Es otra opción que podemos tener ahí. Y el tema de los jugadores arriba, pues a ver si sale Benzema. Bueno, a ver si el PSG quiere pagar por Benzema. Vamos a ver qué pasa con Asensio si hay oferta. Goretzka, por 70 millones lo fichas. Pues está bien saberlo. No es una cifra muy alta. Voy a avanzar unos cuantos días, porque esto de estar dándole todos los días a los entrenamientos me da pereza. Así que voy a avanzar unos cuantos días. A ver si hay ofertas nuevas, si han respondido a lo que teníamos. Si vendes a Benzema, ¿quién fichas? Pues a ver, está la opción Haaland. Lo que hemos dicho antes, Haaland. Jadon Sancho. Alguno podría llegar. Toni Kroos, 112 millones y medio, se va al Borussia Dortmund. Toni Kroos, que yo creo que ya vimos al final de la pasada temporada que estaba ya para lo que estaba. Hugo Vallejo, yo lo tengo cedible, ¿o qué? Hugo Vallejo, 81 de potencial tiene. No. Espérate, que ya me estaba viendo que se había bugueado el juego. Guarda la partida, anda. Guarda la partida, que me estaba viendo que se había bugueado. De hecho, es que creo que se ha bugueado eso. He entrado a delegar la cesión para que sea de un año, no de dos. Vale. Lo de Benzema, por cierto, sigue negociándose. Sí, ¿no? Lo de Benzema se sigue negociando en principio. Pues nada, estamos a la espera de noticias. Kroos ha salido ya del equipo, así que vamos a ir a por el sustituto, que va a ser León Goretzka. Yo creo que por perfil es que lo mejor es que sea Goretzka. Es que por perfil Ceballos, sí, Ceballos está bien, pero Ceballos lo voy a poner transferible, porque Ceballos es un perfil similar al de Aouar. Aouar lo fichamos la pasada temporada, tiene más media, es más joven, tiene más potencial. Así que Dani Ceballos, lo siento, pero tu tiempo aquí ha acabado. Y Kubo, a Kubo lo voy a poner cedible ya, porque es que Kubo tiene muy difícil quedarse. Si es que tenemos muchísimos jugadores ahora mismo en plantilla. Y te digo más, es que voy a poner también a Rodrigo cedible. Voy a poner también a Rodrigo cedible porque no quiero cortar la progresión de Rodrigo, que sería el cuarto extremo, que sería el sexto atacante. Y que Asensio de momento no parece que vaya a salir. Sí que tenemos muchísimos jugadores, tío. Demasiados. Bueno, Manquituca está cedible ya. Sí, sí, es que mucho cedible, tío, mucho cedible. Pero es que no tenemos sitio. Es que no queda otra. No queda otra porque no hay sitio. A ver, un momento aquí el tema. Tema jugadores que acaba contrato. Sergio López. ¿Cuánto pedía este? No me acuerdo cuánto pedía. Voy a poner 40 máximo. Cláusula de 7.400. Tengo que aceptar la cláusula porque no creo que vayas a progresar mucho. Bueno, Sergio López renovado. Si lo vendemos, lo venderemos por un poco más de dinero. Vale, creo que sí, creo que está todo visto. No nos queda otra que tirar y ahora buscar a León Goretzka. Bueno, más que buscar, negociar. Buscado y ya está. Dorsal de Borja Mayoral, no sé cuál es el dorsal de Borja en la Roma. Venda Bale, no, si transferible está, pero si es que transferible, a ver, no, esperaos un momento. Vamos a entrar en lista de transferibles y vamos a empezar a contar, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores transferibles. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores cedibles. Más uno que hay arriba, 7. Más Vallejo transferible, 12. 12 más 7, 19 jugadores en lista. Ofertas recibidas. ¿Alguna?
alguna, pero por esos 19 jugadores hemos recibido dos ofertas. Goretzka, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Milinkovic Savic es otra opción, pero bueno. Goretzka tiene menos valor, acaba contrato. Va a venir Goretzka. 70 millones. ¿Y si ofrezco un poco menos? Vende a Sar y tráete a Sancho. Ya, para eso... Yo a Sar no lo voy a poner transferible. Pero si recibo una oferta por él, la voy a negociar. Como he hecho con Benzema. Bueno, pues no han hecho falta 70. Con 65, Goretzka se viene. Ni voy a guardar porque ha sido una negociación muy rápida. Tiene 70 de valor. Aunque me haya aceptado 65, tiene 70 de valor, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver si viene bien a la primera. Que sería bastante clave. Rol de rotación para Goretzka. Se convertiría en el primer relevo en el centro del campo, Goretzka. Rotación, 5 años. Cláusula de 151.900. ¿Me deja poner 160? Sí, me deja. Pues cuesta. Y tema sueldo... Uf. Vamos a ver si bajamos un poquito, ¿no? Bajamos un poquito. Pues León Goretzka, fichado. Con asterisco. Con asterisco hasta que compruebe. Comprobamos. ¡Y comprobamos! ¡Comprobamos! Comprobamos. Es el primer fichaje de la temporada, Goretzka, ¿eh? Sí sé que va a subir. Sí sé que va a subir, pero me toca los huevos. Me toca los huevos. Si al menos un segundo intento vamos a hacer. Y si ya el segundo intento pues sigue saliendo mal, pues se quedará mal. Pero como este año tenemos... Este año la verdad es que sube muy rápido. No va a tardar mucho en subir, pero bueno. Si no te me vayas, no necesitas vender para tener pasta. Te lo han regalado. Fiel a la realidad, compra barato y vende algo caro, pero tampoco piden 100 millones como otros equipos. La verdad que sí, que bueno, el Bayern no creo que tenga necesidad, ¿no? No creo que tenga necesidades económicas. No me hagas cosas raras ahora, tío. No me hagas cosas raras ahora de meterme aquí a Ramos y 40 millones. ¿Qué estás hablando ahora de Ramos y 40 millones? No me hagas cosas raras, tío. No me hagas cosas raras, por favor. No, tío. De verdad, tío. De verdad, tío. Que no. Que tú antes me has aceptado 65 a la primera. Déjate de tonterías. Ahora sí voy a guardar, ¿eh? Voy a entrar. ¿Seguro que quieres sobreescribir Real Madrid? Sí, pero... Vale. A la segunda voy a intentar fichar a León Goretzka y que aparezca con su valor real en mi equipo. ¿Qué no aparece? Pues se va a quedar como aparezca. Bueno, se va a quedar como aparezca tampoco, ¿no? A ver si me van a perder ahora 15 millones. Pero si no pierde más que antes, antes ha perdido 4 millones, si no pierde más que antes, le tiraré para adelante con como salga. Cláusula de 160 millones para Goretzka, nadie la va a pagar. Y si la pagan, pues será bueno para nosotros, seguro. Me ha pedido exactamente el mismo sueldo y la misma prima. Y te voy a bajar exactamente el mismo sueldo y me vas a aceptar exactamente el mismo sueldo. Bien, ¿y ahora qué? Pues ahora entramos al historial de traspasos y a la segunda. Y a la segunda aparece con 73,5. Pues muchas gracias, EA Sports. Me has hecho perder el tiempo porque he tenido que repetir el fichaje. Pero ha acabado saliendo con más valor incluso del que tenía antes. Fichado León Goretzka. Creo que es una opción muy interesante para el equipo. Y ahí va a estar en ese centro de campo. Junto con Josep Aouar y Eduardo Camavinga. Serían ahora mismo los tres centrocampistas suplentes. Bien, pues eso es lo que tenemos. Y con eso toca seguir. Hemos vendido un jugador importante. Como era Toni Kroos, ha llegado un jugador importante como es León Goretzka. Y a la espera de que salgan más jugadores importantes, yo no voy a hacer fichajes. Porque es que no veo, no lo veo. Es que no lo veo.
No, no creo que nadie va a pagar 160. Subió a 89 de potencial. ¿Quién? ¿Goretzka? No sé qué. ¿Qué potencial tiene Goretzka? Es un buff, Dark. Cuando vuelves a entrar te piden más o a otro jugador tuyo. Me pasa muchas veces a mí y a otros también. Sí, sí, a mí también me ha pasado. Y a mí también me ha pasado. Acuerdo para la cesión de Hugo Vallejo por... Espérate, no sé ni cómo he leído. He leído acuerdo para la cesión de Hugo Vallejo y lo que estaba haciendo era seguir leyendo el mensaje principal. Uy, 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 lo que han ofrecido por Benzema. Uy, lo que ha ofrecido Paris Saint-Germain por Karim Benzema. 113 millones de euros. Benzema, yo... Karim, que yo te llevo aquí, Karim, que yo te llevo aquí. Pero... que tienes 33 años, Karim. Que seguramente fuiste el mejor de la pasada temporada, Karim. De hecho, a ver, si nos metemos a mirar aquí las estadísticas, en cuanto a la valoración media de partidos, 7,5 Karim Benzema, seguido de Mbappé con 7,4. Máximo goleador de la pasada temporada, 20 goles. Karim Benzema, 9 asistencias, 50 partidos jugados. Karim, que te llevo aquí, pero... que es que esto es irrechazable, tío. Es que esto es irrechazable. Es que esto es completamente irrechazable. No me metas porcentajes de futuras ventas porque tiene 33 años. Igual no hay futura venta. 120. A que le pido 115 y me rechaza, como el del Dortmund. ¿Qué os apostáis? A que le pido 115 y me rechaza como el del Dortmund. Tontísimos, tío. Tontísimos, de verdad. Tontísimos, tío. Tontísimos. Tontísimos, tío. De verdad, tontísimos, tío. Tontísimos. Vale, pues nada, acepto 113. Acepto 113, ya está. Cuando crees que nada te va a sorprender, viene ella y lo hace otra vez. Sin duda. Eso pasa siempre. Pues jode que pasa siempre. Jode. Jode, pero pasa. Nos ha pasado antes con Kroos, nos pasa ahora con Benzema. El de Kroos, de todas formas, sí que lo hemos conseguido subir un poco. No demasiado, pero un poco sí. Pues 113, son 113 millones. Igualmente es una oferta irrechazable. Por 7 millones de diferencia, tampoco. O por 2 millones de diferencia. Es una oferta irrechazable la de Karim Benzema. Alternativas, ya lo hemos hablado antes. Mbappé en el centro y fichar un extremo derecho, o fichar un delantero centro. En caso de fichar un delantero centro, creo que tiene nombres y apellidos: Erling Braut Haaland. Creo que si hay que fichar un delantero, es él. ¿Tiene 86 de media? ¿Hay delanteros con más media? Pues claro que los hay. Pero en cuanto a progresión y potencial, yo creo que no hay ninguna duda. Y es un jugador que ha sonado para el Real Madrid. A nadie se nos escapa. La opción para el extremo derecho. Yo creo que la opción para el extremo sería Sancho. Creo que la opción para el extremo sería Sancho. Creo que no hay otra. Yo creo que si hay que fichar un jugador que juegue el extremo para que Mbappé sea delantero centro, tiene que ser Sancho. Creo que no hay otro. Es que creo que no hay otro. Encuesta. Pues mira, podemos hacer una encuesta. Podemos hacer una encuesta. ¿Qué más jugadores incluiríais en la encuesta? ¿Vinicius? No, Vinicius no, es coña. Pero ¿qué más jugadores incluiríais en la encuesta? Por cierto, Mendy por fin vuelve a ser lateral. Gracias, Mendy. Gracias, Mendy. El cambio a carrilero ahora solo le costaría 2 semanas. Pero el cambio de...
Era lateral, lo cambié a carrilero 2 semanas. Y después, para volver a ponerlo de lateral, tardó la vida. O ha tardado la vida. Y ahora, si quiero volver a ponerlo de carrilero, tarda 2 semanas solo. ¿Qué otras opciones? Harry Kane. Harry Kane, ¿eh? Vale. Rashford. Rashford lo veo más partiendo de banda, ¿no? Havertz, no, Havertz descartado. Kai Havertz descartado porque lo tenemos en el Chelsea. No es una opción. Vale, las opciones serían Haaland, Sancho, Harry Kane, Gnabry. Serge Gnabry. ¿Qué os parece Gnabry? Podría estar por ahí, podríamos incluirlo como opción. ¿Cuántas opciones me deja poner en la encuesta? A ver, creo que es barra poll. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Puedo poner 5 opciones. Puedo poner 5 opciones. Rashford, Sancho, João Félix, Haaland. Jovic no. Bueno, Karim Benzema ha sido vendido, así que nada, pues hay que buscar un sustituto. Hay que buscar a alguien porque ya oficialmente necesitamos un jugador que acompañe a Hazard y a Mbappé. Bueno, que acompañe 100% a Mbappé. A Hazard hay que verlo. Hay que verlo porque el mercado es muy largo. Pero sí, necesitamos un jugador que acompañe a... Eso todo lo voy a dejar ahí de momento. O no, mira, tengo sitio, ya os echaré cuando pueda. O quitarle al Barcelona a Ansu Fati, hacerse el figo de la década. Pero Ansu Fati todavía no está en ese punto. Ansu Fati todavía no está en ese punto. Para mí. Ansu Fati todavía no está en ese punto de ser titular en el Real Madrid. Sané. ¿Qué tiene el Barça? ¿Qué podría robarle al Barça? Es que mira, me gusta la opción João Félix, ¿eh? Robarle al Atlético de Madrid a João Félix. Porque el Atlético de Madrid ganó la Liga el año pasado. Y entiendo que en parte sería por João Félix. Pues mira, pues João Félix. João Félix como opción, de hecho sonó para el Madrid, ¿no? Yo creo que cuando fichó por el Atlético estaban el Madrid, el City y el Atlético para fichar a João Félix de Benfica. El Barça que tiene. Aparte de Messi, evidentemente. No voy a fichar a Griezmann. No tiene mucho más. Bueno, están Ansu Fati, Dembélé, Trincao. No tiene mucha cosa el Barça. Vale. Creo que las opciones van a ser Sancho, Haaland, João Félix. ¿Quién más he dicho? Sancho, Haaland, João Félix. ¿Quién había dicho yo, tío? Kane, Harry Kane. Y el quinto. Pues venga, el quinto Gnabry, por la Champions que hizo. Venga, el quinto Gnabry. A ver, pregunta. Sustituto de Benzema. Posibles respuestas. Haaland, que creo que se escribe con dos A's, ¿no? ¿Se escribe con dos A's? ¿Haaland? ¿O me lo estoy inventando? No, es con dos. Haaland. Sancho. João Félix. Kane y Gnabry. Vale, ¿permitir votos adicionales? Sí, vais a poder hacer votos adicionales. ¿Vale? Y aquí vais a poder gastar vuestros puntos del canal. Así que los que más hayáis estado siguiendo en los directos, os voy a poner la opción de que por 1000 puntos del canal podáis hacer un voto extra. Pongo la encuesta, 3 minutitos encuesta, que empieza... Ya. Yeah.